Dale, dale, espérame un segundito. Hola. Hola, papá. Te aviso que no voy a llegar a la mañana. ¿Sabes? Voy tipo 4, 4 y media. A esa hora. Che, ¿y sabes qué? Me llamó el señor este de la editorial. ¿Cómo era que se llamaba? Gaspar. Dice que le encantó el primer borrador que le mandaste. Sí, dame un segundo, ahí voy. Papá, bueno, nos vemos a la tarde. Escribí un ratito, así te entretenés. Te mando un beso. Chao. Tano, baja a la tierra. Pará, Pedro, estoy haciendo memoria. ¿Con el frío qué hace? Si no estamos en octubre. ¿Qué hace frío en primavera? ¿Puedo explicar? No te enrosques, porque el buey lerdo siempre bebe agua turbia. ¿Qué decís? ¿No viste quién no vino? ¿Quién? Martín, el papá de Rosita. ¿Qué decís que van? Te conviene. Antes de que vaya el picante, Okay. Dale. Okay. ¿Y qué decís? Pará. Feli. Yo sé que vos no sos ningún Sandro, pero sí. Algo le puedes decir. Sé que me ibas a decir que no. ¿Por qué decís eso? No sé. Estás muy linda. Gracias. Me gustaría que esta primavera sea eterna. Para así poder bailar con vos esta canción. Para toda la vida. Rosa, esto que estamos viviendo no es real. Está siendo escrito ahora mismo. ¿Pero qué decís, Feli? Esto es muy real para mí. No, no es eso, linda, no es eso. Tenemos que escaparnos. Yo ya sé cómo va a terminar esta historia. También.
Son órdenes de arriba. Dentro de unos meses vamos a ir a recuperar tierra patria. Pedro, pero... ¿y tus hijas? ¿Qué le vas a decirle a Cristina? No. No vayas. ¡Te vas a morir! Pedro Giachino no se muere tan fácil, Tano. Por favor, Rosa. Vayámonos. Te lo pido. No me quiero olvidar. No quiero. Papá. ¿Estás bien? ¿Seguro? Bueno, sigo con la comida. Dios, te dije. Te dije. Qué viejo tonto. ¿De verdad venís acá para intentar parar lo que ya pasó? Es que me olvidé, Rosita, me olvidé. Me olvidé de tu hermosa cara. Tu hermosa cara con la que pasamos nuestros últimos días juntos. Cuidando mucho el agua. Sí. Me gustaría que esta primavera sea eterna. Para así poder seguir haciéndote esto toda la vida. Te amo. Te amo.
Lo hiciste otra vez. Yeah.